Interrumpimos la actividad del intendente municipal de la localidad de Beamonte, Facundo Manzoni, porque realmente queríamos conocer detalles de cómo está encarando este proceso de la gestión en el 2024. Se está cumpliendo un mes de que asumió su rol como intendente, un hombre que no tenía ni idea que se iba a dedicar a la política, y sin embargo el 2023 lo tomó con el desafío de encarar este proceso y el 2024 lo encuentra a cargo del Ejecutivo Municipal. Facu, un placer. Sos un hombre mediático, así que un placer. No, para nada. El placer es mío. Muchísimas gracias por acercarse a Viamonte y visitarnos. No es la primera vez que estamos en la localidad, lo hemos hecho en reiteradas oportunidades, pero sí ahora nos encontramos con un escenario que realmente llama la atención, preocupa, encuentra una situación que tiene que ver con la complejidad y con temas que por ahí uno preferiría que no sucedieran nunca. Pero la realidad es incontrastable, así que tenemos que contarla. ¿Qué escenario te encontraste? Sí, realmente es un escenario lamentable. El 10 de diciembre al asumir, al entregarnos el acta de transferencia, a simple vista nos encontramos con una deuda que se asemejaba a los 70 millones de pesos a primera vista, como te digo. Y bueno, el 11 de diciembre comenzamos a hurgar en las cuentas públicas y bueno, esa deuda se fue engrosando, superando cómodamente los 100 millones de pesos. Lo que para Viamonte es una deuda muy muy grande. Equivale a casi 6 meses de lo que recibimos de coparticipación. No solamente la deuda es económica, sino que también es estructural. Acá estamos haciendo la nota en el hospital municipal y bueno, luego los llevaré a recorrer las instalaciones, un hospital municipal que ha sido muy dejado de lado estas últimas 2 décadas, un hospital que se llueve, un hospital carente de profesionales. En materia educativa también tenemos una problemática grande que la cual le comenzaremos a hacer frente en el mes de febrero. A mediados de febrero iniciaremos con un gabinete educativo municipal, un gabinete que tiene su costo porque hay que plagar a Viamonte de varios profesionales que hoy en día no tenemos, como psicopedagoga, fonoaudiólogo, psicólogo, asistente social. Pero bueno, yo digo siempre que los chicos lo son todo y no es un gasto, es una inversión. Tenemos una deserción educativa casi del 50% en los niveles medios y yo quiero que dentro de 4 años, cuando me toque irme, esa deserción educativa disminuya rotundamente. De las 3 desmalezadoras que tenía de arrastre del municipio, las 3 detonadas. Pero bueno, puedo hacer un pasaje rápido sobre lo que hemos encontrado, que olla que destapemos, olla en la que encontraremos un problema. Y problemas a hacer frente, para eso estamos. Yo se lo debo a mi pueblo. En estas paredes nací yo. Y creo que llegó el momento de entregarle mi tiempo y mis ganas y mucho trabajo a este lugar que es mi familia, es mi casa. Sos un hombre joven, no venís de la política, sos un productor, tenés una actividad clara y específica, una formación también. ¿Qué te llevó a que abraces esta causa y esta idea y llegues a este momento? El estado de mi pueblo. Yo, como te decía, nací aquí, acá, me crié, me eduqué, me formé. Ojalá Dios me permita terminar mi vida acá. Y como te decía, Viamonte es mi casa, la gente de Viamonte es mi familia. Yo soy lo que soy gracias a Viamonte y su gente, soy un reflejo de su gente. Y quiero que mi casa esté bien. Y no lo está, no lo está. En materia de salud está mal, en materia educativa está mal, en materia de. Acá en Viamonte se apostó mucho por la construcción de vivienda esta última década. Se han hecho un montón de viviendas y sin embargo tengo gente viviendo en la estación del tren, en el polideportivo municipal, en un edificio municipal que era la guardería vieja que está en peligro de derrumbe. Tengo una familia con 3 nenes viviendo ahí adentro. ¿Y eso por qué? Y porque hubo desidia política, es decir, de nada me sirve hacer un barrio procrear en Viamonte, que es un barrio que es factible para concretarlo en una ciudad como La Matanza o Buenos Aires. Un barrio, por ejemplo, acá un barrio que se inauguró en el año 2016, Procrear, que a la hora de inscribirte la gente de Viamonte no califica porque el recibo de sueldo de un pueblo no le da para calificar.
y los beneficiarios de esa vivienda han sido en su mayoría personas que no son del pueblo y que hoy en día le están alquilando esa casa a gente del pueblo, y muchas de esas casas están sin habitar hace ya 8 años. ¿Están cerradas? Están cerradas. ¿De qué te sirve hacer un barrio de esos si no le estás solucionando el problema de fondo a la gente de Viamonte? O entregar 13 viviendas como se entregó el día 9 de diciembre acá en Viamonte, de un programa también nacional como es el Casa Propia, y entregarlo a las apuradas por pensar más en un acto político y no realmente en la necesidad de la gente. Que hoy en día, después de la lluvia, a esas 13 viviendas se le ha filtrado agua, se tienen problemas de cañería, problemas eléctricos, problemas de aberturas, problemas de nivelación de suelo. ¿Por qué? Y porque las obras no se han hecho como corresponde. Los fondos llegaron, los recursos llegaron, pero la obra no se hizo como corresponde. ¿Por qué? Y porque se apostó más por una fotito, un acto político, que hacer que la obra esté bien terminada. Y bueno, yo voy a ir en contra de eso. Yo siempre dije desde el día uno que soy un animal de paso, que no quiero enquistarme en un sillón y vivir de mi pueblo, porque yo veo a la política como una realmente ocasión de servicio, como una herramienta de transformación. Y quiero revalorizarla porque soy consciente de que si salimos de esto va a ser con política, con más política, no con menos política. Facu, y además te leímos y te seguimos, y los que nos interiorizamos de lo que sucede en el territorio, encontramos que no solamente las irregularidades tenían que ver con esto que vos estás contando, que ya es grave, sino que además hubo una cuestión muy peculiar, muy particular, respecto del manejo de los fondos municipales y las cuentas personales, en particular del exintendente. Sí, desde el año 2015 hasta el 2023, cuando empezamos a ahorrar las cuentas públicas del municipio, nos topamos con que el exintendente se hacía autopréstamos a tasa cero. Los etiquetaba como adelanto de sueldo, pero él recibía su sueldo de manera religiosa. Y se depositó, se ha transferido de la cuenta del municipio a su cuenta personal la suma de 10 millones de pesos, superan los 10 millones de pesos. Además, bueno, hay muchas partidas, como por ejemplo un programa también que era nacional, el lote con servicio, que el 7 de diciembre llegó una partida económica de 35 millones de pesos para hacer una troncal de gas a este barrio nuevo que entregó el día 9 de diciembre, y la obra no se hizo, no se han comprado los materiales necesarios para hacer esa obra, y el 11 de diciembre, al ingresar nosotros en el municipio, nos encontramos que con un faltante de 30 millones de pesos en esa cuenta. Se han malversado muchos fondos y llegó la hora de rendir las cuentas. Es decir, yo no, vuelvo a repetir, no hago esto por interés personal, no me quiero enquistar en un lugar y quiero que las cosas se aclaren. No voy a ser alguien que deje pasar esto. Acá en Viamonte se acabaron los privilegios. No voy a gobernar para unos pocos. Yo quiero que cada uno de los viamonteses tenga las mismas posibilidades que cualquiera. Y si alguien hizo algo malo, y bueno, que dé explicaciones donde corresponde, que es la justicia. Ya he hecho una presentación judicial a la Fiscalía de La Carlota para poner en conocimiento al fiscal sobre el tema de los adelantos de sueldos. Y en el correr de estos días y las próximas semanas haremos las demás presentaciones correspondientes a los diferentes fueros que correspondan. Porque acá hay malversación de fondos en partidas nacionales como también así provinciales. El Viamonte recibió del programa Plan Semilla, que también es un programa habitacional para hacer viviendas, la suma de 6 viviendas, una obra que se tendría que haber finalizado el 13 de julio, y hoy, 6 meses después, solamente 4 casas en obra, que ninguna está terminada. Es decir, faltan iniciar 2 casas todavía. Es decir, eso hay que dar explicaciones. Se recibió la última partida de plata de ese programa el 30 de noviembre, y la plata no está, y la obra no está terminada. Y la gente sigue esperando su casa. Y la gente sigue viviendo en la estación del tren. Cuando todos sabemos que pueblo que recorra del interior al interior productivo, aunque no pase el tren, la estación es patrimonio municipal. O tenés la Casa de la Cultura, o tenés un museo. Yo acá lo tengo como la casa muy vulnerable de 3 familias. Y yo quiero ir en contra de eso.
y me he metido en la cabeza que en los próximos 4 años a Viamonte lo vamos a transformar. Va a costar, pero lo vamos a hacer. En ese sentido, es evidente que si ganaste las elecciones con una propuesta muy sencilla, porque realmente fue honesta, pero con herramientas e instrumentos que te permitía la tecnología y con el recorrido y el contacto con el vecino, lograste acceder a esto. ¿Qué te va manifestando el vecino cuando vas teniendo contacto, cuando vas analizando estos temas? Un apoyo total. Yo creo que Viamonte necesitaba, contaba con una necesidad de cambio rotunda. Por desgracia, este último tiempo, las últimas elecciones, no se logró un consenso en la oposición que sea lo suficientemente representativo para captar la voluntad del pueblo. Pero bueno, el año pasado lo conseguimos, la gente confió en nosotros y no está dentro de nuestra intención de defraudar a nadie. Fuimos claros desde el día uno. Es decir, nosotros no vamos a gobernar para unos pocos, no vamos a pensar en una próxima elección y vamos a hacer los cambios que sean necesarios para transformar a Viamonte. Y la gente nos ha apoyado en cada una de las elecciones que hemos transcurrido el año pasado y nos está apoyando, se ve. Uno sale a la calle y cuenta con el apoyo de la gente. Ya tuviste muchos contactos además y lo vas teniendo con todo el tejido institucional, pero además con los vecinos de distintos lugares de la localidad. Le contamos a la gente que nos está viendo que Viamonte tiene lugares fuera del ejido urbano que necesitaban, tenían postergación de muchos años, la necesidad de que llegara el Estado con algún tipo de coordinación de acciones que les permitan mejorar su calidad de vida. ¿También eso te lo has permitido y qué nivel de respuesta fuiste encontrando en ellos? Sí, en campaña he planteado que mi intención es comenzar con los cambios desde las periferias hacia el centro. Acá en Viamonte se han hecho siempre las obras en el centro y se ha dejado a los barrios periféricos de lado, como el barrio Las Quintas o el barrio Norte, que es atrás de la vía, conocido acá también. Y nuestra intención es comenzar a trabajar de lleno en esos barrios y luego sí, ir centrándonos en la parte céntrica, pero esos barrios han sido muy ninguneados, muy menospreciados estos últimos años. Y bueno, nos estamos juntando con los vecinos, recabando cada una de las necesidades urgentes que ellos ven necesarias accionar prontamente. Así que en eso estamos. Queda todo el 2024 por delante. Si coincidimos, vamos a estar muchas veces dialogando con vos, con tu equipo, con la gente, porque queremos ir, y con las instituciones, porque queremos ir mostrando precisamente esto que se va plasmando en un hecho, en una realidad. Para nosotros que recorremos el interior profundo de verdad y estamos, y no nos gusta que nos cuenten las cosas, sino que las comprobamos en persona, te vamos a invitar a que precisamente eso, que nos permitas ir acompañando todo este proceso, porque somos de los que creen en las instituciones, en la democracia, en la honestidad de la mayoría de la gente que ocupa cargos públicos, que los honra, y está muy bueno que podamos referenciarlo, por un lado mostrar lo que se hizo mal, pero por otro lado también intentar de referenciar y reflejar esto del cambio que tiene que ver ni más ni menos con que cuando las cosas se hacen de buena manera, los resultados llegan. No, por supuesto. Y bueno, más que bienvenidos a Viamonte, qué mejor que recibir el apoyo de un medio tan importante de la zona y poder reflejar cada una de las necesidades y bueno, accionar que vamos tomando en este transcurso del tiempo. Sos muy joven y las herramientas y los instrumentos de la tecnología te permitieron precisamente el desarrollo de todo esto. Ver tus videos, te hiciste muy conocido a través de los mismos mientras desarrollabas tu propia actividad particular y todo esto. Fue una muy buena idea de comunicar y la gente lo tomó muy bien. Sin lugar a dudas, por algo llegaste hasta donde llegaste. ¿Qué te vas encontrando a la hora de vincularte con nosotros? Los medios regionales, los medios locales, pero también con los medios nacionales que te abren la puerta y precisamente hacen que los jóvenes de la política puedan tener su herramienta de comunicación. Sí, la realidad es que soy bastante tímido, muy tímido. El tema de las redes sociales fue algo totalmente casual. Un día enojado en el campo, fue en aquel momento por el precio de la carne, que estaba muy, muy bajo. Hice un videíto
tenía un perfil privado, un amigo me dijo ponerlo público que lo quiero compartir, lo puse público y ese video se hizo viral y bueno, de ahí no paró la rueda. Pero sí, es decir, mientras yo pueda hacer visible la realidad del interior productivo y pueda servir para alimentar y despertar personas que se animen y den la pelea desde adentro, y bueno, voy a dejar de lado la timidez y voy a intentar dar la pelea, porque para eso estamos. Es decir, Argentina está mal hoy. Argentina en su... En su, es decir, está muy mal y la única forma de cambiar esto es involucrándose y dando la pelea desde adentro. Y la solución está en nosotros, no la busquemos más allá. Está en nosotros, en cada uno de nosotros. Es cuestión de animarse, dar la pelea, comprometerse con nuestro país y las cosas van a cambiar. Pero hay que comprometerse. Y si yo puedo aportar mi granito de arena para contagiar a un Facundo más que esté viviendo en un pueblito como lo es Viamonte, y bueno, bienvenido sea. Que sea fuente de inspiración, Facundo Manzoni es el intendente de Viamonte. Nos debíamos la conversación, nos lo habíamos prometido. Ustedes no tienen ni idea, pero Facu todavía no volvió a su casa. Son cerca de las 4 de la tarde, no almorzó. Estamos haciendo el recorrido en el territorio, pero es muy importante que esto suceda porque precisamente nos gusta, ustedes lo saben, comunicar lo que acontece en materia de información con responsabilidad.